Ella Fontanals, una de las coleccionistas de arte más importantes del mundo, mundialmente reconocida por ser una filántropa y empresaria cubana que emigró a Venezuela junto a su familia. En este lugar empezó a trabajar con Osvaldo Cisneros en el año 1968, junto a quien da vida a la importante Fundación de Arte Cisneros Fontanals. Es así como inician una actividad de colección de obras muy destacables y que goza de gran prestigio internacional. Es destacable por su aporte en el mundo artístico. Su actividad como coleccionista de arte obtuvo origen en la década de 1970. Fue en este tiempo que adquirió una importante compilación de obras abstractas correspondientes a ciertos autores latinoamericanos. Entre ellos destacan Jesús Rafael Soto y Alejandro Otero. Desde entonces, su colección de pinturas ha ido en aumento. La misma también destaca por contar con obras artísticas fotográficas correspondientes a importantes y reconocidos autores, como Andrea Gursky y Bárbara Kruger. La colección de Ella Fontanals actualmente está basada en el arte contemporáneo, al cual promueve desde los espacios de su fundación sin fines de lucro, en toda América Latina. Como toda coleccionista de arte, Ella Fontanals cuenta con su propia filosofía respecto de cómo llevar a cabo adecuadamente su labor compiladora de arte. Según sus palabras, se basa en consejos de un antiguo amigo conocedor del área. Esta consiste en siempre comprar al mejor artista y saber cómo determinar el asunto. Debes investigar en profundidad sobre su trabajo. No compres lo primero que veas, realiza visitas numerosas a museos y galerías y enfócate sobre colecciones en lugar de querer comprarlo todo. Finalmente, no pierdas el ánimo cuando cometas errores, ya que a todos nos pasa. Recuerda compartir el video y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Isaías Zavala, somos Galería Marino.